Hola, mis queridos niños y niñas de Prejardín, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar numeritos. Vamos a recordar cuáles son los números que ya conocemos y vamos a conocer un nuevo numerito. Él es el señor número 9. Vamos a observar que el señor número 9 tiene un circulito muy redondito y tiene un palito muy derechito. Vamos a observar y vamos a intentar repisarlo con nuestro dedito. Entonces hacemos un circulito y un palito muy derechito. Un circulito y un palito muy derechito. Vamos a contar cuántos punticos encontramos en el número 9. Vamos a contar con nuestro dedito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Él es el señor número 9. Vamos a colocarle muchos ganchitos. Recordemos que por cada puntico es un ganchito. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 punticos o 9 ganchitos por cada puntico. Muy bien, contemos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Él es el señor número 9. Bueno, entonces vamos a recordar qué numeritos ya conocemos. Recordemos, yo les voy mostrando y ustedes van nombrando. Él es el señor número 1. Muy bien. Número 2, número 3, numerito 4, número 5, número 6, número 7, número 8 y nuestro número 9. Vamos ahora a identificar, traje muchas fichas de muchos colores y cada ficha trae un número diferente. Entonces, la idea es que yo voy a coger una ficha y ustedes van a nombrar el número que corresponde. Entonces, encontré una primera ficha de color. ¿Qué color es? El color amarillo, yellow, muy bien. Y la vamos a ubicar en el número 4. Él es el número 4. Vamos con un siguiente numerito. Vamos a observar este numerito. ¿Qué número es? El número 2. Muy bien. Color verde. Muy bien. Vamos a ubicar cada número donde corresponde. Vamos a buscar este numerito. ¿Cómo se llama este numerito? Es el número 5. Muy bien. Vamos a colocarlo por acá con el señor número 5. Vamos a observar este numerito. ¿Cómo se llama este numerito? Bueno, él debería tener un palito en la mitad. Es el número 7. Vamos a colocarlo por acá con el número 7. Vamos a observar el cómo es que se llama, qué color tiene. El color rojo, muy bien. Y el número 6, perfecto. Vamos a observar un nuevo numerito. Por aquí encontré un número de color azul. Recordemos, ¿cómo se llama este número? El número 3, perfecto, el número 3. Vamos a buscar por aquí, nos falta otro numerito. Recordemos que pareciera unos lentes, ¿verdad? Se llama el número 8, color azul, blue. Muy bien.
Y nuestro número de hoy es el número 9. Tiene un circulito muy redondito y un palito muy derechito. Él es el número 9. Vamos a colocarlo por acá. Vamos a observar qué otro número encontramos. A ver, ¿cómo se llama? El número 2. Muy bien. ¿Color? Rojo. Perfecto. Nos falta por aquí uno que no hemos visto. El, ¿cómo se llama este numerito? Tiene un palito pequeñito y uno muy derechito y se llama el número 1. Muy bien, número 1. Por aquí encontré otro numerito. ¿Cómo se llama este numerito? 2. ¿Color? Amarillo. Vamos a colocarlo por acá. Muy bien, por aquí encontré este numerito. ¿Cómo se llama este numerito? El número 4. ¿Color? Verde. Perfecto. Vamos a buscar por aquí otro numerito. Encontré un número de color azul y se llama número 5. Muy bien. Por aquí encontré un número de color amarillo y se llama el número 6. Muy bien, ya no lo sabemos todos. Muy bien. Por aquí encontré otro numerito de color amarillo. Se llama número 8. Perfecto. Y por aquí encontré un numerito 7. Recordemos que él también tiene un palito aquí en la mitad. Se llama el número 7. ¿Color? Verde. Perfecto. Muy bien. Y este numerito se llama el número 9. Recordemos que es muy redondito con un palito y se llama número 9. Muy bien, chicos, vamos a continuar practicando nuestros numeritos y practicar la escritura de una forma correcta. Espero verlos en una próxima oportunidad. Bye, bye.